Como acaba de decir el compañero, señor Abrego, nosotros vivimos un atropello, un masacre. Masacre de la provincia de Boca del Toro porque somos ignorantes, porque no sabemos pensar, porque somos borrachinas, porque nada más nosotros tenemos tiempo dorado. La empresa, digo, diputados de oposición, aprobaron la ley 30, señores. Y ustedes que son diputados oficialistas, presentaron esa ley en la Asamblea. Y no fue una sola persona, señor presidente de la República, Martinelli, Ricardo Martinelli. Les quiero recordar a cada uno de ustedes que me escuchan. Aunque esta transmisión no llega a otra parte, aunque eso sea circuito cerrado, pero yo me conformo por lo menos que ustedes me escuchen. Quiero recordarles, nosotros somos el verdadero dueño, pueblo indígena, somos el verdadero dueño de Panamá. Esta hermosa, me siento muy orgulloso de que me digan ignorante, pero mi padre es abuelo. Somos verdaderos dueños de esta patria. Ustedes llegaron después porque hay italianos, hay europeos, hay americanos, hay de toda clase de otros países metidos de esclavos aquí con los panameños. Ahora, últimamente, Martínez ya está nacionalizando a extranjeros. Pero el verdadero dueño de esta patria no tenemos derecho. Tenemos un medio de comunicación que está limitado para decir la verdad, el local y nacional. Cuando a los señores, a los muchachos, a los señores trabajadores y el pobre, no solamente los trabajadores, señores, sino que al pueblo bocacoleño aquí, gracias al presidente Ricardo Martinelli. Gracias, señor diputado Mario Miller, y gracias a los diputados del gobierno oficialista. Hoy tenemos, lloramos a nuestros muertos, lloramos a nuestros desaparecidos, mujeres y niñas. Gracias a ustedes. Pero como dijo la compañera, la gente de la verdadera gente de Boca del Toro, si no se le va a la defensa, vamos a la calle de nuevo. Mujeres y hombres, cantoreños, que sabemos luchar por nuestros derechos, aunque no sepamos leer ni escribir. Pero Dios nos dio el don de sabiduría, eso nosotros nacemos con eso, no tenemos que ir en una universidad para saber nuestros derechos, porque Dios nos dio a todos, y quiera a ustedes como me quiera a mí, aunque no tenga una piedra móvil. Basta ya de la humillación, la discriminación del pueblo indígena, compañero, diputado honorable, que todavía creo que estos mensajes no hayan sido por roto. Me duele. Eso no se trata de un partido, de una manera política. Porque la ley está esta, ahí está. La ley contra nosotros, la comarca indígena, que da derecho de lo que acaban de cumplir los policías de matar a nuestro pueblo. Ya cumplieron. Ya empezaron a cancelar nuestro enfermo. ¿A quién debe ayudarnos? A escucharnos. Aparte de que quedan los hilos rojos, nuevamente también está abierto, está demandado. El gobierno habla una cosa, hace otra. Yo soy humilde mujer bocacoleña, pero si yo te doy mi palabra yo debo respetar.
que este ojo gobierno tan inteligente solamente sabe hablar dos discursos, tres discursos. Enséñame la inteligencia. Quiero aprender. Quiero aprender. Pero esa es la inteligencia del gobierno que manda el pueblo inocente. Así desarmado. Quiero la inteligencia, señores, mejor quiero que es ignorante. Señores, ustedes son padres de la patria, los representan nosotros, sea PDB, sea Partido Democrático, sea Bolivera, sea cualquier partido que esté aquí, leyendo una ley aquí, que sea, se recuerde ustedes que están aquí, es por el pueblo panameño. Ustedes se deben al pueblo, no a una persona. No, presidente, quería ser diputado, quería ser rey, tire de piso, pero a favor del pueblo panameño. Nunca vamos a olvidar, no sé si el diputado de la provincia Boca del Toro, señor Benicio Robinson Manoal, ha matado a todos los señores. Otros señores que están muertos, más de 9 están fallecidos, están muertos. No sé si no le dio. ¿Por qué le está de culpa a él? Si ustedes tienen cuenta de ustedes, lo veo diario, el señor Ricardo Martínez no tiene más que justicia. Y está a tiempo para que eso no se siga dando. Está a tiempo para derogar la ley. Los señores que no han podido ir al hospital, a los señores que no han ido al hospital por esta misma represalia, porque tengo un hermano también que no le perdió de no ir al hospital por esta represalia. ¿Ah? Los argentinos no tenían estrategia. Cuando hubo una invasión del 20 de diciembre, aquí no tenían estrategia. Ah, pero sin contar de estrategia para matar al pueblo joven en Boca del Toro. Señores, hagamos conciencia. Todo que llamamos, tómalo en tu corazón por este pueblo que también. Estamos aportando humildemente para el país. Hoy usted es diputado. Mañana va a ser cualquier ciudadano. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia por estos niños! Personas con discapacidad, adultos menores, niños, mujeres embarazadas, mujeres que estaban de bien calidad. Estaba atropellado casa por casa, todos los cuadrantes. Aquí nos vine tirando por todos lados. Con maracuimbojeno. ¡Hasta espalda! Porque aquí no se dijo la verdad. ¡Pablo lo que hubo! Como no pudieron romper el muro donde nosotros estábamos, entonces empezaron a tirar la bomba de allá arriba abajo. Cuadrante 5-11. Cuadrante 5-12. 5-76, es lo que está en casa la mayoría de la gente. Nosotros no se vamos a oír si todos la van a ver a estar pescados con alambre púa.